van a presenciar el día de hoy es el resultado de un trabajo muy intenso que se realizó donde muchísimos maestros de muchos países del mundo, incluyendo México, donde dos grandes artistas que estarán aquí presentes, trabajaron durísimo. Hace 5 años se nos da la encomienda de rescatar todos aquellos aquellas búsquedas, aquellos esfuerzos que se habían hecho en el país con las orquestas y coros juveniles. Entonces creamos el Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias. Arturo Márquez es un gran compositor mexicano. Hace 5 años le pedimos a Arturo, cuando comenzamos ese trabajo, que hiciera una pieza dedicada a la educación. Y compuso Alas a Malala, inspirada en la niña pakistaní. Es una obra para niños, para jóvenes. Sí. De hecho, la manera como la escribí es justamente como una especie de obra didáctica. Hay una versión facilitada. Podemos juntar a esos niños que van empezando con los niños muy avanzados, como los que escuchamos hoy, ¿no? Sí. Una pieza maravillosa para orquesta y coro que habla justamente de la educación, del conocimiento, de la cultura como partes fundamentales para la libertad, para volar justamente con estas alas. Es un himno a la educación, es una manera de llamar, ¿sí?, a todo aquel que esté interesado, ¿sí?, para que haga alianza con nosotros en la lucha a la educación. Y el año pasado, Gustavo Dudamel le estrena el danzón número 9. Se encuentran, conversan, hablan de educación y Arturo le dice: Gustavo, ven a México a trabajar con nuestros niños. Primero era reunir a una selección de niños y niñas y jóvenes mexicanos de todos los niveles. Y la Fundación Dudamel dice: bueno, queremos llevar además a jóvenes de países de América, que fue este mensaje que manda Gustavo de una única América. Entonces, de Canadá, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Venezuela, de Argentina, estuvieron presentes en este encuentro, estos encuentros. Entonces, poner en contacto a nuestras niñas, niños y jóvenes con este nivel de hacer música, claro que es inspiracional, es increíble, es una gran experiencia en todos. De esta representación de lo que es la música, de lo que es el arte para la comunidad, para el pueblo. La música une, la música rompe fronteras, elimina muros y nos une como hermanos.